Hola Minicon, una verdadera obra maestra de la ingeniería militar que al combinarse con la electricidad produce ese característico sonido que hace temblar a algunos y eleva la moral de otros. Pero, ¿realmente sabes lo letal y poderosa que es esta arma? El efecto que produce en un humano, en un vehículo o incluso en un tanque o avión moderno. Bueno, esta arma, aunque parece traída del futuro de un extraño planeta, realmente desciende de los conceptos más simples de la mecánica. En 1860, el inventor Richard Gatling produjo una máquina que podía ayudar a la siembra de arroz y trigo. Sin embargo, con la venida de la Guerra Civil Estadounidense en 1861, Richard Gatling modificó su máquina agrícola para que escupiera balas en lugar de semillas. Al principio, el arma que él mismo denominó Gatling Gun utilizaba una manivela que le permitía disparar unas 200 balas por minuto. Eso le daba a un soldado el poder de fuego de unos 100 soldados de la época. Sin embargo, años más tarde, cuando alguien tuvo la brillante idea de sustituir el sistema de disparo de manivela por un sistema de disparo por motor eléctrico, el arma estaba disparando 3.000 balas por minuto. Increíblemente, aunque el invento era algo impresionante, los ingenieros de la época no supieron cómo alimentar el arma. Posiblemente la tecnología estaba muy adelantada a su época, así que el proyecto fue almacenado y olvidado por muchas décadas. Fue hasta mediados de los 60s cuando la compañía General Electric comenzó a fabricar la M134 Minigun y la M61 Vulcan, y el resto es historia. La Minigun tendría su primer uso en la Guerra de Vietnam. La Minigun tiene tanto poder de fuego concentrado que un chaleco antibalas no podría soportarlo. Un vehículo sin blindaje simplemente quedaría hecho un queso suizo, y en calibres de 20 o 30 milímetros esta arma haría pedazos un tanque de guerra o un helicóptero. Así de poderosa es. Pero el tema es mucho más complejo que eso, y entraste a este video para conocer su letalidad en detalle. Y así será. Bueno, la M134 Minigun es una ametralladora multicañón de calibre 7.62x51mm OTAN que utiliza un sistema de disparo Gatling alimentado por un motor eléctrico. Te preguntarás, ¿por qué carajo se llama Minigun? Esta arma no tiene nada de mini. Y bueno, es que debes saber que la M134 solamente es la hermana pequeña. Hay unas más grandes de las cuales hablaremos más adelante. La M134 particularmente tiene una cadencia de fuego de 2.000 a 6.000 balas por minuto dependiendo la variante a la que nos refiramos. Si tomamos el máximo número de disparos por minuto, estamos hablando de que la M134 dispara unas 100 balas por segundo, o en términos más conservadores, unas 50 balas por segundo. Sea como sea, eso es impresionante. La bala que utiliza la M134 es una 7.62x51mm OTAN, y esta sale a una velocidad de 850 metros por segundo, una velocidad similar a la de una ametralladora automática moderna. Para que te des una idea, es el mismo tipo de munición que utiliza un rifle M14, una ametralladora M60, un rifle de combate G3 o un rifle de combate FN FAL. El cartucho 7.62x51mm sigue utilizándose hoy en día gracias a su poder de parada y a su alcance efectivo. Cuando la bala impacta a gran velocidad y se hunde en el tejido, la fragmentación crea una rápida transferencia de energía que puede producir efectos de heridas letales en un humano. Y aquí solamente estamos hablando de una sola bala que es suficiente para hacer un gran daño a una persona. Ahora, imagina cientos de ellas impactando a una sola. La distancia a la que se dispara es bastante importante para visualizar el daño que haría a un humano. Viéndolo en un panorama conservador donde una persona recibe de 33 a 50 balas por segundo de 7.62x51mm a unos 10 metros, el individuo sería completamente vaporizado. A esa distancia sería suficiente para desintegrar básicamente la mayor parte de su cuerpo antes de que se diera cuenta de que ha recibido todo el poder de una M134. Cuando se encuentra a una distancia de 50 metros, no sería tanto vaporizarlo, pero sería algo más como despedazarlo. Sí, disculpe esa descripción tan gráfica, pero es la realidad. A 75 metros de distancia sería exactamente lo mismo, quedaría despedazado, pero los pedazos serían ligeramente más grandes. Y a unos 100 metros, donde ya hablamos de una distancia relativamente larga, muchos proyectiles seguramente fallarían en dar al blanco, pero debido a esa cadencia de fuego no importaría, porque muchos de los proyectiles sí lo impactarían y el objetivo quedaría hecho una coladera. Es prácticamente imposible escapar de ese poder de fuego cuando consideramos un escenario donde no hay cobertura.
Incluso con una cobertura de cemento, ladrillos u otra clase de materiales, un fuego sostenido de la M134 destruiría la cobertura y terminaría dramáticamente con la persona que está detrás de ella. En el caso de un vehículo sin blindaje, el poder de esta arma también es suficiente para dejarlo agujerado como si no hubiera un mañana. De hecho, esta arma suele usarse con regularidad por fuerzas militares contra vehículos enemigos debido a su extrema eficacia para acabar con todos los ocupantes. Y si el arma viene en un helicóptero y va de arriba hacia abajo, es mucho peor. Ahora vayamos con la siguiente hermanita de la M134. Nos referimos a la M61 Vulcan. Este es un cañón rotativo tipo Gatling de calibre 20 milímetros. El 20 milímetros supera por creces el poder de una bala de 7.62 por 51 milímetros o tan. La M61 Vulcan es accionada neumática o hidráulicamente, dispara eléctricamente y está refrigerada por aire. La versión M61A1 tiene una cadencia de fuego de 6.000 disparos por minuto, lo que equivale a unos precisos 100 disparos por segundo. Los múltiples cañones proveen una cadencia de fuego muy alta y contribuyen a una larga vida útil del arma, minimizando la fricción y el calor de un solo cañón. Pero recuerda, estamos hablando de un maldito calibre 20 milímetros. Las armas de calibre 20 milímetros no suelen utilizarse para atacar a soldados individuales, sino contra objetivos como vehículos, edificios o aviones. Por esta razón, si supusiéramos un caso en el que una Vulcan atacara a un soldado individual, haría los mismos resultados que una M134 Minigun, pero multiplicados por 3. Deja que corra tu imaginación y verás el daño al que me refiero, porque sinceramente describirlo es muy difícil. En lo que respecta a un vehículo sin blindaje, la M61 Vulcan lo haría pedazos, trizas y mantuviera un fuego sostenido sobre él durante varios segundos. De igual modo, el 20mm es un calibre que la mayoría de los vehículos blindados no pueden soportar. Si hablamos de un vehículo con blindaje nivel 5 NIJ, algo verdaderamente resistente, también sería penetrado por la cadencia y poder de esta arma que es utilizada en aviones de combate como el F-15 Eagle, el F-14 Tomcat, el F-16 Fighting Falcon y el FA-18 Hornet. Además, también es utilizado en los famosos sistemas de armamento de proximidad, también conocidos como SEWIS, los cuales llevan muchos buques de guerra modernos y que sirven para derribar aviones y misiles enemigos. Si ponemos un contexto donde una M61 Vulcan atacara un tanque, el resultado dependería directamente del blindaje del tanque. Usualmente los tanques más modernos y pesados posiblemente podrían soportarlo, pero los tanques más viejos o con un blindaje más ligero no podrían soportar un fuego sostenido y constante de esta arma. Serían agujerados por completo. Una versión más ligera del Vulcan fue desarrollada para el F-22 Raptor, el M61A2. Es mecánicamente igual que el M61A1, pero con cañones más delgados para reducir el peso del arma. Además, estas modificaciones le otorgaron más cadencia de fuego, por si no era suficiente, permitiéndole disparar unas 6.600 balas por minuto, lo que sería el equivalente a 110 balas por segundo. Si consideramos que cada bala tiene un costo de $27, disparar por 60 segundos la M61 Vulcan costaría unos $180,000. No muy asequible para un solo individuo, pero sí para un poderoso ejército financiado por el gobierno. Bien, ya hemos revisado la letalidad de dos armas del tipo Minigun, pero aún falta la hermana mayor, la verdadera bestia de los cañones rotativos. Y sí, me refiero al GAU-8 Avenger. Hasta el mismo nombre inspira miedo y no culpo a quien se lo tenga. El GAU-8 Avenger es un cañón rotativo de 7 cañones de calibre 30 milímetros. Esta arma fue diseñada por la compañía General Electric en 1970 específicamente como arma antitanque con un poder de fuego y precisión capaz de destruir o dañar cualquier tanque en servicio. El A-10 Thunderbolt II, también apodado como Warthog, un poderosísimo avión de ataque a tierra, fue básicamente diseñado alrededor del cañón rotativo GAU-8 Avenger. ¿Puedes imaginarlo? Un maldito avión de ataque que está construido sobre un inmenso cañón rotativo. No por algo el arma también es llamada por los militares estadounidenses como Hand of God, por su traducción, la mano de Dios. Según algunas fuentes, el GAU-8 Avenger dispara 1.800 rondas por minuto, habiéndose suprimido la tasa superior de 4.200 rondas por minuto en la década de 1980, porque era tanto el poder y el retroceso del arma que el mismo avión se desestabilizaba en vuelo debido a esa cadencia. Sin embargo, actualmente, después de algunas mejoras, el A-10 puede disparar 3.900 rondas por minuto, que es el equivalente a 65 balas por segundo. Pero te recuerdo, estamos hablando de una munición masiva de 30 milímetros que tiene un tamaño parecido al de una botella de cerveza.
Al igual que la munición 20 milímetros, la munición de 30 milímetros no se suele utilizar contra una persona individualmente, sino como munición antimaterial o antiblindaje. Los proyectiles de este tamaño pueden ser eficaces contra vehículos blindados y búnkeres fortificados y, como dijimos, casi cualquier tanque existente y en servicio. Por algo, el A-10 Warthog es llamado el terror de los tanques. Para que te des una idea, en la Guerra del Golfo, los A-10 Warthog lograron destruir unos 987 tanques, unos 2.000 vehículos militares y cerca de 1.200 piezas de artillería del ejército de Irak. Además, en la Guerra de Irak de 2003, se tiene la estadística de que los A-10 dispararon 311.597 proyectiles de 30 milímetros. Cada munición tiene un costo de alrededor de $100, así que los estadounidenses gastaron unos $31 millones en la munición que escupieron los A-10 en la Guerra de Irak. La munición de 30 milímetros sale con una velocidad de 1070 metros por segundo de sus cañones rotativos que le permiten penetrar un aproximado de 70 a 80 milímetros de blindaje a una distancia de 100 metros, pero considerando que usualmente se lanza desde aviones a una distancia mayor, hablamos de unos 40 a 50 milímetros de blindaje que podría penetrar. Así que siento que es estúpido describir lo que le haría a un humano tomando en cuenta esas métricas. El individuo sería completamente vaporizado por una sola de estas rondas. Ahora imagina lo que le harían a una persona si 65 de estos proyectiles lograran impactarlo en un solo segundo. Por eso es más factible describir lo que le haría a un vehículo o a un tanque. Pero está bien, veniste aquí por un panorama completo y aquí te lo estoy dando. Si aún no es suficiente, el GAU-8 Avenger tiene la capacidad de disparar municiones de 30 milímetros incendiarias o antiblindaje, además de las municiones comunes. Las municiones incendiarias, por su designación militar HEI, proporcionan al Avenger la capacidad de destruir vehículos ligeros, además de que estos proyectiles usualmente producen incendios. Y las antiblindaje, por su denominación militar API y que incorporan casi medio kilogramo de uranio empobrecido en su proyectil, les permiten atravesar como si fueran papel los tanques enemigos. Esto da a las municiones antiblindaje del GAU-8 Avenger 0.7 la radioactividad del uranio natural. Es por eso que estas municiones han sido objeto de muchas críticas en las leyes internacionales de la guerra, ya que un solo fragmento que llegara a introducirse en un individuo o su misma exposición lo envenenarían por radiación. En resumen, la minigun en cualquiera de sus variantes es un arma de respeto, un hito en la ingeniería militar y el terror absoluto de las desafortunadas almas que han recibido o recibirán su poder. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios si te gustaría seguir viendo más videos de esta serie, qué tan letal es, qué tema sugieres. Suscríbete y active esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.